ciberdelincuencia le va ganando poco a poco el terreno a los delitos tradicionales. Ya supone más del 40% de los casos de los que se ocupa la Policía Nacional en la provincia palentina. Lo hemos conocido en la celebración de Los Ángeles Custodios, los patronos de este cuerpo de seguridad. Pese a todo, los índices de delincuencia están muy por debajo de la media y Palencia sigue siendo una de las provincias más seguras del país. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es 4 de octubre y hoy también les contamos que por séptimo mes consecutivo el paro ha bajado en Palencia. Ha sido un descenso prácticamente anecdótico, pero lo importante es la cadencia. En lo que llevamos de año, el paro tan solo ha subido en febrero. Además, la bajada interanual es la segunda más fuerte de la comunidad. Más de 1.400 personas abandonaron la búsqueda de empleo en la provincia en los últimos 12 meses. Y del 13 de octubre al 15 de diciembre vuelven los descuentos del 20% en las compras de la ciudad palentina. Se pone en marcha de nuevo la iniciativa Cuenta Consumo Palencia. El ayuntamiento pone cerca de 155.000 euros para que los clientes tengan esa oferta en los establecimientos que se unan al programa. En las dos ediciones anteriores se movieron en la ciudad más de 1,5 millones a través de la iniciativa. Y una psicóloga palentina ha liderado al equipo castellano y leonés que ha realizado un estudio para la prevención del suicidio. Lo ha hecho analizando la salud emocional de los alumnos de educación secundaria. Han encontrado, asegura, mucha necesidad de diálogo y muchas preguntas en torno a la ansiedad. Y en el capítulo deportivo vamos a hablar de matrimonios. Uno roto que ha durado muy poco, el de Chupri con el Palencia Club de Fútbol, cesado como técnico. Y el nuevo amor del cuadro morado, veremos si se puede divorciar. Santi Sedano, que entrena al Parque Sol. Y hablaremos de un matrimonio que perdura 11 años ya, porque hoy se ha firmado el acuerdo de patrocinio entre Diario Palentino y el Palencia Basket, el Thunder Palencia, por el cual el club colegial, el equipo colegial, lucirá en el pantalón, en la parte trasera, la publicidad de Diario Palentino, el decano de la prensa de Palencia. Carlos Martín Santoyo, director de Diario Palentino y La 8, y Gonzalo Ibañez, presidente del club colegial, firmaron el acuerdo en la mañana de hoy. El 4 de octubre se han hecho públicos los datos del paro correspondientes al mes de septiembre. Por la estadística del Servicio Público de Empleo, comenzamos. Nada más que a mucha gente le hace falta ganas de trabajar, sobre todo a muchos jóvenes. No hay trabajo para nadie, no hay empresas, aquí no hay futuro. Intentar fomentar para que Palencia pues tenga más historias para trabajar. Muy hundida el trabajo, todos los alquileres cerrados, los puestos y demás, la gente no tiene trabajo. Si no es por la FASA o alguna empresa que... No hay más. La gente va, acaba el paro, se les acaba el paro y a buscarlo, a hacer cursillos, no tienen más. Opiniones de los palentinos. El empleo sigue siendo un problema, aunque las estadísticas revelan que los datos mejoran por séptimo mes consecutivo. Baja el desempleo de manera casi testimonial, pero baja con respecto al mes anterior y la tasa interanual es a estas alturas una de las mejores de la comunidad. Desde marzo los datos del paro vienen descendiendo en Palencia. Las estadísticas hablan hoy de 7.340 desempleados. Son 34 menos que en agosto. Un descenso muy leve que supone un 0,46% de merma. Los datos interanuales son mucho mejores. Palencia es la segunda provincia de la comunidad, después de Burgos, y una de las primeras de España que más reduce su lista de parados en un año. Lo ha hecho en un 16,34%, 1.434 palentinos menos sin empleo en los últimos 12 meses. La brecha de género sigue siendo un problema. Hay 4.338 mujeres paradas frente a 3.002 hombres. Con respecto al desempleo por sectores, hay realidades que se repiten mes a mes sin variar en exceso. De los más de 7.300 parados, 5.158 pertenecen al sector servicios. Le siguen, pero muy de lejos, la industria, la agricultura y la construcción.
En lo que respecta a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el pasado mes bajaron en 142 personas, un descenso del 0,22% hasta los 64.360 afiliados. En este caso también es mejor el dato interanual, que creció en un 1,38%, 877 nuevos afiliados en 12 meses. Y UGT pide la creación de la figura del Delegado Territorial de Prevención en riesgos Laborales para la provincia, una figura que podría asesorar a las pequeñas empresas y a los autónomos que no tienen la obligación de tener un responsable en materia de prevención. Recuerdan desde el sindicato que desde enero hasta agosto de este año se han registrado más de 1.200 accidentes de trabajo en Valencia, en la provincia, y 16 enfermedades profesionales con baja. Y Comisiones Obreras denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de los centros de discapacidad de Palencia. Dicen desde el sindicato que 2 de cada 3 empleados cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. A ese mínimo, denuncian, llegan desde la empresa sumando distintos complementos salariales, pero esto, recalcan, no debería ser así. Además, mañana tienen un juicio por el incumplimiento en la subida salarial marcada en el convenio. Debería haber sido del 6,8%, pero aseguran que las empresas se escudan en el gasto extraordinario que han tenido estos años derivado de la pandemia. En las 2 primeras ediciones de la iniciativa Cuenta Consumo Palencia se movilizaron 1,6 millones de euros. Llegó a más de 10.000 usuarios, que se hicieron unas 18.000 recargas en la aplicación. Esto se tradujo en más de 33.000 compras en 458 establecimientos. Con esas cifras, desde el Ayuntamiento de Palencia hablan de éxito y vuelven a poner en marcha una nueva edición de la mano del Centro Comercial Palencia Abierta. La administración local pone 155.000 euros para mover un total de 770.000 en los comercios de la ciudad. El dinero que aporta el consistorio se traduce en un ahorro del 20% para los consumidores. Con una aplicación monedero, esta de la Cuenta Consumo Palencia, los consumidores que apuesten por el comercio de la ciudad se llevarán un descuento del 20%. Vamos a disponer de un montante total de unos 770.000 euros aproximadamente, con los 154.000 que se ponen desde las administraciones, 100.000 que teníamos ya presupuestados en la Agencia de Desarrollo y 54.000 que hemos recibido de la Dirección General de Comercio. Vuelve esta iniciativa, que cumple su tercera edición y ya se ha abierto a la inscripción de nuevos usuarios y comerciantes. Sabéis que hay una página web, cuentaconsumovalencia.com, donde están todos los datos, donde también la gente se puede apuntar a partir de hoy martes. Los comercios que quieran participar, pues ya pueden apuntarse desde hoy. Los que ya estuvieron en campañas anteriores van a recibir un correo para confirmar su participación. Un programa del Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local y del Centro Comercial Palencia Abierta. Hay que moverse, hay que apuntarse y hay que intentar hacer las cosas entre todos. Entonces, yo creo que es importante que los comerciantes, en este momento que tenemos una oportunidad de crear ese vínculo todavía mayor con nuestros clientes, porque les podemos ofrecer un descuento. La aplicación se ha desarrollado en Palencia a través de 2 empresas de la tierra. La Policía Nacional ha conmemorado el Día de los Ángeles Custodios, patronos del cuerpo. Los actos centrales han tenido lugar en el Teatro Principal, donde, como es habitual, se han entregado condecoraciones a efectivos de Palencia por las labores prestadas. Un evento que se ha desarrollado sin ningún tipo de restricción después de 2 años condicionados por la pandemia. Al margen de la celebración, hoy se ha reflexionado sobre la salud del cuerpo, con el 90% de la plantilla cubierta, y sobre sus prioridades. Aunque los índices de delincuencia se mantienen, preocupa especialmente el número de delitos relacionados con las estafas por Internet. La ciberdelincuencia supera ya el 40% de los casos. Con 33 delitos por cada 1.000 habitantes, Palencia es una de las ciudades más seguras de España. La Policía Nacional de Palencia saca pecho de su trabajo. Esclarecemos el 47, más del 47% de los delitos de los que tenemos conocimiento, con un importante aumento del número de detenidos, muy importante. No solo se resuelven los casos, sino que se atienden con rapidez las demandas ciudadanas. Solamente tardamos 2 minutos y medio en atender cualquier requerimiento ciudadano ante una demanda de auxilio, de seguridad
o de protección. 250.000 kilómetros recorrió la Policía Nacional el año pasado para conseguirlo. Sus 188 efectivos, el 90% de la plantilla está cubierta, han conseguido mantener los niveles de seguridad. Los delitos de robos con fuerza en Palencia han descendido en el último año, también los hurtos. Las lesiones están prácticamente todas esclarecidas. Pese a todo, hay realidades que preocupan. Más del 40% de los delitos que se cometen en Palencia tienen que ver con la ciberdelincuencia. Se combate principalmente con formación de nuestros policías, que estamos intensificando, con campañas de publicidad que, gracias a los medios de comunicación, llegan a todos los ciudadanos, ya que ahora mismo las tecnologías de la información y la comunicación lo invaden todo. Preocupa también la violencia de género, con una media de en torno a una denuncia diaria. Habrá más presencia policial y más medios para combatirla. Este tejido excepcional es un velo musulmán del siglo XI. Lo encontraban en la Catedral de Palencia el año pasado. Es, dicen, el descubrimiento más importante en textiles de los últimos 20 años. Un velo que llevaba 400 años envolviendo una reliquia, y ante la calidad del tejido fue el propio Ministerio de Cultura el que se encargó de su restauración. Hoy ha vuelto a casa, a la SEO Palentina, y ya se puede contemplar dentro de la exposición Renacer. Y este domingo Palenzuela rendirá tributo a su producto estrella de la huerta. Se recupera la Feria de la Cebolla. En la actualidad, unos 10 agricultores mantienen este cultivo, que ya se ha adaptado al territorio. En este ejercicio se han recogido 6 millones de kilos y los costes de la producción han hecho que en tan solo un año se duplique el precio de la hortaliza. Además, durante la feria entregarán la cebolla de honor al Diario Palentino. Es el máximo galardón que se otorga en esta celebración. Se reconoce así el trabajo del decano de la prensa en esta provincia, que cumple 141 años de compromiso diario con la información. Y hoy les vamos a hablar también de la llamada educación emocional. Se ha integrado de forma transversal en la ESO. Castilla y León ha añadido a las clases un programa completo de hábitos saludables dirigido a profesores, alumnos y a sus familias. Este es el diagnóstico emocional en los institutos. Hemos encontrado mucha necesidad de diálogo y de comprensión y explicación. No saben cuando sienten ansiedad qué hacer con ella, cuando se sienten desbordados. Es la conclusión de la Federación de Salud Mental después de trabajar su programa de prevención del suicidio con 900 alumnos en el último curso en Palencia. Incidimos en la tolerancia a la frustración, que cada vez igual está más disminuida, no solo en adolescentes, sino en adultos también, y normalizar el malestar, el tener días malos. La educación emocional se cuela así en el currículum de la ESO. Tenemos que preparar a los chicos para tener sentimiento crítico, para hablar en público, para trabajar en equipo, para gestionar fracasos, para posponer la recompensa, para tener autoestima. Y llega también a las aulas a través de entidades que colaboran con el programa de hábitos saludables en la escuela. Programas con la Fundación Botín, tenemos programas con la Fundación Eusebio Sacristán, eso, para cultivar la resiliencia. Y este próximo curso, el que estamos ya en marcha, el 22-23, vamos a instalar a otros 4 nuevos programas de educación emocional. Unos vinculados a la magia, otros vinculados al emprendimiento, vinculado a lo que es las investigaciones científicas. Porque esto también es un conocimiento imprescindible para su futuro. Martes, hoy la Junta de Castilla y León actualiza los datos relativos a la pandemia. Desde el viernes se han notificado 107 nuevos positivos, 46 en las últimas horas. No hay brotes activos en estos momentos, pero hay que lamentar 2 nuevas víctimas mortales con COVID. El total asciende a los 711 decesos. Así damos paso a la actualidad deportiva. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comienzas con el convenio que se ha firmado en esta casa hace unos minutos, unas horas. Convenio matrimonio, digamos, se firmó el primero hace 10 años, por lo tanto este es el 11º año, si las cuentas son así, pues empieza desde el 1, 11ª temporada de convenio entre Diario Palentino, decano de la prensa en nuestra provincia, y el club más representativo, el Palencia Básquet, a través del Thunder Palencia. Ahí tenemos a Carlos Martín Santoyo, director de Diario Palentino y La 8 Palencia, y a Gonzalo Ibáñez, presidente de la entidad colegial, firmando este acuerdo por el cual el logotipo de Diario Palentino seguirá luciendo en la indumentaria morada.
en la parte posterior del pantalón, a cambio de una cantidad económica. Por lo tanto, será la 11ª temporada. Ha habido momentos duros y momentos delicados y felices. La pandemia por medio, pero también el ascenso, aunque luego no concretado, a la ACB en este matrimonio duradero de 11 años. Bueno, pues es muy importante, ¿no? La colaboración que presta Diario Palentino al equipo, pues nos hace crecer, y para nosotros llevar el nombre de Diario Palentino, es el decano de la prensa palentina, también es muy importante, ¿no? Y esperemos contar con esa colaboración más tiempo. Una gran satisfacción, ¿no? Llevamos más de una década apoyando a este equipo. En los inicios nosotros tampoco apoyábamos mucho a clubes deportivos, empezamos con el fútbol, pero el proyecto del baloncesto siempre nos pareció el más serio que había y que hay en estos momentos en la ciudad. Y aunque no son buenos tiempos para la lírica, pues la verdad es que ese esfuerzo que podemos hacer económicamente lo queremos destinar al baloncesto sin duda alguna. Bueno, y aprovechando que el Pisuerga nace en Palencia y cruza toda la provincia, pues hablamos con Gonzalo Ibáñez en torno a la actualidad del conjunto colegial. Menos de 4 días, ese es el tiempo que falta para que Thunder Palencia inicie su andadura una temporada más en la Leboro. Va a estar muy dura y lograr los playoffs y la Final Four pues va a estar complicado, pero va a estar muy bonita. El balance de la pretemporada, que terminó el viernes con un resultado aplastante ante Guipúzcoa, es bueno. Pues yo creo que ha competido muy bien, ¿no? Hemos jugado, hemos ganado 4 partidos, perdido 2, pero contra equipos fuertes y la sensación que da que es un equipo que va a competir todo el año y que no va a bajar los brazos, y en todos los partidos vamos a tener nuestras opciones. Opciones que habrá que aprovechar. La Leboro no es una liga precisamente fácil, y este año aún menos. El añadido de los equipos como Andorra y Burgos, que ha hecho que las expectativas de competición y de que sea una liga importante, pues es muy seria, y entonces va a ser una competición que va a ser muy atractiva para los aficionados. Este viernes a las 9 comienza la liga por todo lo alto, derbi en el pabellón ante Valladolid. La afición cuenta las horas para que arranque la competición con cifras prepandemia en la campaña de socios. El pabellón los viernes va a tener un aspecto envidiable y todavía hay tiempo por esta semana. Pensamos que va a haber muchos aficionados y todavía que se haga. Los de Pedro Rivero, con Chumi Ortega capitaneando al equipo y todos los integrantes ya sentados, tienen las pilas cargadas para el inicio liguero. Campaña de abonados, para ser más exactos. Aunque no es una sociedad anónima deportiva, lo que se pone a la venta es abonos. Seguimos con baloncesto. Ayer lo comentábamos, hoy vamos a incidir más. Filipenses, Grupo Imapa Filipenses, subcampeón de la Copa de Castilla y León. Perdió ante la Cultural Leonesa, no la de fútbol, la de baloncesto. Con todos los honores y dando una gran imagen. Así cayó el Grupo Imapa Filipenses en la final de la Copa de Castilla y León EVA ante el potente Cultural Leonesa, nueva sección de baloncesto del equipo de la capital de León, al más puro estilo Valladolid. En el partido de ida venció la Cultu aspirante claro al ascenso por 10 puntos, en el que los colegiales tuvieron un mal arranque que arrastraron todo el resto del partido. Sucedió algo parecido en el encuentro de vuelta en el pabellón, con un parcial de más 10 para los leoneses que dejaba prácticamente sentenciada la eliminatoria. Sin embargo, un espectacular parcial en el segundo cuarto, anotando 35 puntos, daba esperanzas a los colegiales, que acusaron la lesión del argentino Merlo. Ya sin opciones de remontada, buscaron cuando menos el triunfo, que volvió a caer del lado visitante por 87-90. Buenas sensaciones del Grupo Imapa Filipenses y un caballero destacado en ambos partidos. La Liga EVA arranca este sábado para los palentinos, recibiendo a las 7 de la tarde del sábado en el pabellón al Solares Cántabro. Y ahora sí vamos con el fútbol, con la escasez de goles de los nuestros. 5 jornadas en la segunda B, 4 en la regional. 13 partidos en total entre los 3 equipos palentinos en ambas categorías y solo 4 goles anotados. El Palencia Cristo Atlético logró 2 de ellos ante el Bergantiños, lo que le valió para sumar su primer triunfo. Fuera de casa no ha marcado, pero tan solo ha encajado 1 gol en casa del líder Guijuelo. Es más, no ha recibido gol alguno en jugada, solo a la salida de un córner y en un penalti. El domingo, oportunidad para aumentar la renta con la visita del Arenteiro, ex equipo de Adri Castro.
uno de los dos goleadores morados. En tercera, el único gol del Becerril viene del lejano oriente del japonés Zen. Un gol y tres puntos merced a tres empates. Escaso balance goleador, pero firme defensa porque solo ha encajado dos goles en toda la temporada. Puertas, el Zamora de la pasada temporada en la regional, abandona el equipo morado una vez que se ha recuperado Sebi y es el titular para Francis Olea. En el Palencia Club de Fútbol, un único gol el de Vallejo ante la Arandina, pero cero puntos. Se anuncian cambios en la entidad morada que veremos si llevan o no consigo despedidas. El club ha anunciado la decisión de la dirección deportiva. Chupri deja de ser el entrenador del Palencia Club de Fútbol. No es la situación esperada, aún reconociendo que el calendario no le fue fácil. Por cierto, como el hombre es el único que tropieza en la misma piedra, este domingo coinciden en horario Palencia Cristo Atlético, Palencia Club de Fútbol y UP Palencia. Equipos de segunda B, tercera y regional, en un radio de 2 kilómetros, los que van de la Balastera al Otero pasando por el Sergio Asenjo. Por cierto, ya tiene un acuerdo con Santi Sedano el Palencia, con el Parquesón, su actual equipo, pero hay un problema burocrático, a ver si la federación permite o no la licencia. Pero la idea es Santi Sedano. Pues ya nos irás contando. Alberto, buena tarde. Buena tarde. Edu Arganes hasta ese momento se hace cargo del equipo. Hasta pues mañana. Les seguiremos contando y en el tiempo les decimos que continúa la estabilidad meteorológica. La previsión meteorológica para la provincia de Palencia de cara a la jornada de mañana miércoles nos presenta cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad por la noche, sobre todo en la zona norte. En la montaña palentina las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 10 grados centígrados, aunque en algunas localidades podría bajar hasta los 7, como ocurrirá por ejemplo en Brañosera. Las máximas en cambio podrían alcanzar los 27 y más al sur en localidades como Alar del Rey incluso los 28. En el resto de la provincia los cielos aparecerán prácticamente despejados y en la zona de Tierra de Campos, por ejemplo, las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 28 grados centígrados, valores muy similares a los que se registrarán también en la Laguna de la Nava y sus entornos. Soplarán a lo largo de toda la jornada vientos flojos variables, fijándose de nordeste por la tarde y aumentando en intensidad. También en la zona situada más al sur de la provincia, en localidades como Ampudia o ya en la comarca del Cerrato, en municipios como Dueñas o Torquemada, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 29 grados centígrados. Cifras muy similares a las que encontraremos también en la capital, oscilando entre los 9 y los 28 grados centígrados, con el sol muy presente a lo largo de toda la jornada. Algo que cambiará a medida que avance la semana, con una mayor presencia de las nubes y unas temperaturas que se mantendrán estables. Un año más, la Diputación vuelve a convocar el certamen de narración deportiva. La institución busca aprovechar el deporte y todos sus valores para que los jóvenes escolares se acerquen también a la cultura y a la literatura. Hay distintas categorías en función del curso y los trabajos en concurso se entregan en el propio centro educativo. Las actividades turísticas de la provincia continúan durante octubre. La institución sigue poniendo en marcha algunas como navegando por el Canal de Castilla, recorriendo la provincia en 6 rutas o viajando al centro de la cueva. La Villa Romana de la Olmeda cuenta con un hidráulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte Acitores de Torquemada. Un atractivo más a este importante yacimiento romano. Nos vamos. Más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde.